Están riquísimas, ay, ¿eh? Sí, están. Están en su punto. En su punto. Ven, el logo Recanteiros, por favor, un aplauso do público que está dentro do plató, porque esta noite eu estou casi seguro que vamos a ver que algún se marcha. Bueno, ainda queda. Ainda non cantaron. Como que queda? Si queda a semana que ven, xa se marcha. Pero ainda teñen que cantar cuatro, dous bueno, esta e outros dous a seguinte. Pues non poñas os bois antes coca. Verás que esta noite vai haber datos en recado. Bueno, máxima tensión. Para eso, precisamente, teño aquí as castañas de Miriam que ponas probar, porque igual... A ver, pero... Claro, porque igual invitamos a xente e quedamos mal, non? Eu tamén, podo coller? Bueno, fixaremosla. Bueno, queridos amigos, decíamos antes que Airiños do Orbazai é unha fantástica agrupación que están ahora mismo no escenario e que non teñen un director habitual, é un director... Bueno, teñen o que ver. Vamos a la, si les parece a todos vostedes, cara ao escenario con Airiños de Orbazai. Vamos a la. Pero porque en esto preso hay
polo teu corazón, polo teu corazón. ¡Ay, niños! De Orbazai. Orbazai que... Bueno, está ahí pretiño de vivo, ahí por lo que yo. Muy bien, fantástico. Bueno, son tan maravillosos que nos traen un disco que después le presentamos y nos pareció tan bonito que después pedimos permiso para cantar aquí Estere Maixeu. Ay, sí, queremos meternos ahí, por ahí también. Vamos a meter porque por no son suficientes, entonces dijimos, falta y es personal. Ahí falaste. Parecían unos pocos y dices, ahí está, muy bien. Bueno, muy bien, enhorabuena, luego nos vamos a ver. Ahora que estamos aquí con vos, con boa xente, aquí que no lugar todas las noites buscamos despertar no público que nos mira aquí en Galicia o que nos mira en cualquiera parte del mundo, si las tecnologías son así, ¿verdad? Buscamos siempre los sentimientos más positivos del ser humano. La música, o baile, con los contos que nos... Y este es un programa que estamos en directo, ¿eh? Estamos no Día dos Santos, directo, son las 10 menos 2, 3 minutos de la noche. Y ustedes están como a nos, absolutamente consternados, ¿no? Llevamos unos días viendo lo que aconteceu a parte de nuestra comunidad, de donde vivimos, ¿no? Galicia forma parte de esa unidad llamada España y los nuestros hermanos de Valencia, de Castela-La Mancha, bueno, donde se echan, que marida. Están vendo y viviendo cosas impresionantes, inenarrables. Es decir, no vamos a poner calificativos porque ya os escucharon todos y ya se acabaron los que hay en el diccionario. Pero algo nos estaba llamando atención, falábamos Estere Maixeu esta tarde, que ante una crueldad tan espantosa como la que la naturaleza mostró estos días, la respuesta del ser humano está siendo maravillosa. Vendo como gente colle o seu tractor do lado y que quiere ir a ayudar. Que muchas veces, ¿no? O gente que no es dalí, que quiere marcharse para ayudar. Es decir, cuando el ser humano es capaz, en definitiva, de tener esa sintonía con que está sufriendo y marcharse al lado de él, nada más que a falar muchas veces, porque esa medida es tanta desgracia que hay al inmaterial, pero a compañía, nada más para que te escoite alguien, ya es suficiente. Y eso es lo que la gente está. Si hay algo positivo, ¿no?, que está aconteciendo estos días tan dramáticos, pues sea una vez más o ser humano, maravilloso ser humano, que es capaz de muchas cosas malas, pero es capaz de hacer cosas tan maravillosas como esta, de acompañar. Y acompañar es lo que nos queremos hacer todas las noches de lugar, que en definitiva es el objetivo que nos trazamos cada vez que empezamos aquí en la noche de los viernes, hacerles compañía. Y si lo conseguimos, pues ya nos damos por satisfeitos. Así que una noite más de luar para hacerles compañía cerca do corazón. Y más que nunca, hoxe, con nuestro corazón, sentindo el atesanto de emoción por toda esta gente que tiene que vivir una tragedia tan enorme como la que está viviendo. Venga, estamos con ellos y esta noche de manera muy especial con ellos. Haciendo que nos hacemos, festa, y que sabemos hacer lo que podemos. Bueno, vamos a ir de castañas esta noche. Lugo en la tierra de grandes castañas, ¿eh? Va de castañas. Y entonces, Esther, ¿esto qué nos sugiere? Pues que primero, bueno, queremos comerlas, pero eso será después. Mira qué egoísta, ¿eh? Pero queremos que nos chamedes, queremos hablar hoy también con Bosco. Así que las chamadas de hoy, antes de hablar de castañas, queremos refrán de outono. Vale. ¿Sabes algún refrán de outono? Hombre, ahí estamos, no día. Bendito mes que empieza por los santos y remata por San Andrés. Sí. Empieza hoy santos y remata por San Andrés. Por ejemplo. A ver, había un que era. ¿Cómo era?
Se hai castañas, se hai viño, fa su camiño, algo así, non sei. Exactamente, con castañas e viño fai su camiño. Bueno, estupendamente. Bueno, vostedes chámenos por teléfono, ese teléfono, ¿no?, que aparece aí en pantalla, e díganos refrán de outono de castañas, ¿no?, que ten que haber moitos. E logo as fotos. Pois, obviamente, as fotos teñen que ser de magostos, de castañas, comendo castañas, asando castañas, pero con vos cunha foto, eso, queremos verbos aí. Queremos ver o bicho, non o bicho da castaña, sino... No, o bicho papando ou asando. Pero nos decimos así en plan de broma, bueno, castañas, pero co bicho, comendo, quero decir. Bueno, veña, envíennos. Nos acaban de decir, hai unha delegación de San Sadurniño, ¿no? Sí, dicen ben, San Sadurniño, veñendo norte. Nos dixeron, porque ahora nos pillaron, que hai unha señora, bueno, unha rapaza, que fai masia con palillos, los mondadentes, que dirían, ¿no? Carbadentes. ¿Dónde está? Tanto... Esti, perdón, ¿cómo te chamas? Perdón. Manuela, atención, ¿eh? Estás ahí. No te movas de ahí. Vámonos a publicidade. Manuela.